Le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Ingrid Weissman, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. La doctora Ingrid Weissman también es parte de Neoclínica. Doctora, hoy la vamos a consultar sobre un tema: andadores. ¿Es una ayuda para los padres y un peligro para los chicos? ¿Cómo es esto, doctora? Sí, Vanina, si bien hay padres que ya lo saben, porque los pediatras y desde la Sociedad de Pediatría lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, son una fuente potencial de riesgo importante. En realidad los andadores ya tienen más de un siglo de vida, los padres se acostumbraron a poner los niños ahí y que los niños puedan circular con ese artefacto que tiene rueditas a gusto, digamos, aún sin poder caminar. En primer lugar, el andador no ayuda a caminar antes, sino más bien al contrario, porque para aprender a caminar más rápido es muy bueno que el niño gatee, es decir, que ande en cuatro patitas sobre el piso, que aprenda a trepar, que se sujete de una silla o de un banquito y que empujando este mueble, por ejemplo, vaya dando sus primeros pasos, después los dará de la mano y después se largará a caminar. Claro, porque debe ir fortaleciendo la musculatura, ¿no? Exactamente, y ejercitando los músculos de la manera que corresponde. Si no, es como que queda la cintura pelviana sujeta por el andador y después, cuando el niño se lo queremos largar a caminar, no sabe sostenerse, no ha hecho el aprendizaje para sostenerse bien. En realidad, ese es uno de los problemas, pero lo que nosotros más hacemos hincapié es que son peligrosos, porque los chicos llegan a lugares que no llegarían normalmente, porque tienen una rapidez, aunque la madre esté mirando, se movilizan con mucha rapidez y pueden, desde caerse por una escalera hasta llegar a donde hay objetos o elementos tóxicos, o hasta tocar objetos calientes con el fuego. Y lamentablemente hemos visto en la práctica clínica diaria, creo que todos los pediatras, accidentes muy serios con andadores. Tanto es así que dejan secuelas en chiquitos. Sí, sí, muchas veces el traumatismo de cráneo que requieren operaciones o quemaduras de un porcentaje importante de chicos que estaban caminando y cayeron y tropezaron y cayeron sobre el fuego. Eso no me voy a olvidar nunca, un bebé que le pasó eso en el campo y fue una horrible quemadura realmente. Y tanto es así que en muchos países se han prohibido los andadores. Canadá es desde el 2004, tiene una legislación que prohibió la venta y fabricación de andadores. Y en Estados Unidos, en el año 97, en lugar de prohibirlos, prohibieron las rueditas, digamos. Es decir, implementaron un mueblecito parecido que se llama centro de actividad fija. Es decir, el niño puede estar sentadito, rodeado, tiene una mesita con chinches que hacen ruido, que se aprietan, que tienen goma, etcétera, etcétera, pero que no se mueven. Y sacaron las estadísticas de los accidentes que habían tenido antes y después, y por supuesto que disminuyeron muchísimo, porque eso es obligatorio por ley. En realidad, nosotros desde la Sociedad de Pediatría siempre insistimos que es una medida de prevención muy barata. Se trata de que no lo compren, es decir, de que eviten ese gasto. Y para tener los chicos quietos, si no se puede tenerlos gateando, que es un buen ejercicio, bueno, puede ser en un corralito, donde también se pueden movilizar, o en el coche, o en estos centros, o en un andador al cual se le sacan las rueditas. Yo no he visto todavía eso en los negocios, pero supongo que van a venir, que tarde o temprano van a venir. Muchas veces lo que veo en el consultorio en general, yo se los recomiendo a los padres antes de que el niño cumpla 6 meses, porque nunca falta una tía o una abuela bien intencionada que en lugar de regalar otra cosa, le regala un andador. Entonces, bueno, es como que la recomendación hay que hacerla cuando el bebé todavía no llega a la edad de usarlo. Y la recomendación es simple: no lo compre, no lo use. No comprarlo, y tiene más ventajas no comprarlo. Exactamente. Doctora, y ya que estamos en el tema de caminar, ¿cuál es la edad normal en que los chiquitos deben empezar a caminar? Sí, depende, digamos, depende. Hay niños que caminan bastante temprano y otros no tanto. El promedio de edad es entre los 12 meses, es decir, el año, y los 13 meses. Eso es el promedio, pero hay chicos
que teniendo 9 meses ya caminan, y hay otros que se atrasan. No es que se atrasen, es un rango normal, digamos, hasta el año y 3 o 4 meses. De todas maneras, eso que me preguntaste, Vanina, viene bien por lo que se llama el desarrollo infantil. Nosotros, además de fijarnos en cuánto pesa y cuánto crece un niño, cuánto pesa en kilos y cuánto crece en talla, nos fijamos mucho en lo que se llama hitos del desarrollo. El caminar es solamente uno de ellos. Y los papás, digamos eso, deberían, hay muchos que lo tienen en cuenta, muchas mamás que son lectoras, observadoras, o que se informan y lo saben, pero es importante. El niño, así muy esquemáticamente, tiene que comenzar a sonreír en respuesta a los adultos a los 2 meses, a sostener su cabecita a los 3 meses, a permanecer sentado sin caerse, sin tumbarse para los costados a los 6 meses, a pararse más o menos alrededor de los 9 meses, y todo eso lleva a que al año camine. Ojo que yo, todo esto que dije es muy esquemático, y es el pediatra de cada uno de los niños quien, en todos los controles de niños sanos, se va a fijar en estas cosas. Pero está bueno que la mamá y el papá lo sepan, porque con juegos sencillos, a los chicos los ejercicios se los hacemos jugando, y quién mejor que la mamá o el papá para ayudarlo con esas cosas. Entonces, bueno, eso es bueno que sepan que tiene como objetivos para cumplir. Y que si no se cumplen ese objetivo, como el del lenguaje, como el de señalar objetos, etcétera, etcétera, eso debe ser motivo de preocupación. Y que lo que no se logra hasta los 3 años, que es el periodo de más rápido crecimiento en el cerebro, no se corrige en la escuela. Es muy importante eso. De manera que en eso la familia debe apoyar, y si hay una familia con algún tipo de impedimento para apoyarlo, esa familia debe recibir ayuda para que el niño tenga el mejor desarrollo de su sistema nervioso antes de entrar a la escolaridad formal, que es el jardín, actualmente de 4 años. Doctora Ingrid Weissman de Neoclínica, muchísimas gracias por estos consejos tan valiosos. Gracias, doctora. Bueno, Vanina, hasta luego. Gracias.